El Papa Francisco nos ha regalado una nueva exhortación, Amoris Laetitia, la alegría del amor. Una exhortación que sin duda es importante leer, especialmente como familia, ya que el tema central se refiere al matrimonio, a la familia, a los hijos. Una realidad que a todos nos toca vivir. Podríamos preguntarnos cuál es la novedad de esta exhortación. Sin duda, la novedad no va tanto en la doctrina que se mantiene, sino en la forma de acompañar a los matrimonios, a las familias, a cada uno de sus integrantes. El Papa manifiesta con esta exhortación la belleza familiar, lo importante que es la familia como proyecto unido al proyecto de Dios. Nos da algunas referencias como para tomar en cuenta. Por ejemplo, el Papa manifiesta al inicio de esta exhortación que permanece vivo el deseo de la familia. Algunas instituciones, personas, la misma sociedad quiere muchas veces decirnos que la familia ya no tiene objeto como subsistencia de la sociedad. El Papa vuelve a reafirmar el valor de la familia y plantea que una realidad que lo vemos nosotros los sacerdotes también en las parroquias o cuando compartimos con los jóvenes que se quieren casar. Todos quieren de alguna manera que su matrimonio sea para siempre. Situaciones que ocurren en el camino son situaciones que no se esperan al comienzo de una relación. Y por eso es tan importante también algo que plantea el Papa, la autocrítica que debemos hacernos como agentes pastorales, como iglesia, en el acompañamiento de esos jóvenes, en el darles elementos y herramientas que puedan ayudarlos a sustentar esa promesa de amor para siempre. Es una exhortación que no es fruto de un pensamiento del Papa solamente del momento, y por eso tiene sustancia, porque se trabajó durante 2 años. El 2014 el Papa llama a todas las diócesis del mundo a, de alguna manera, aportar a esta exhortación a través del Sínodo de la Familia que se realizó el año pasado. Vuelve a insistir el Papa en cuanto a la educación en los hijos, la importancia de la educación cristiana en los hijos. Hay estudios que dicen que los niños hasta los 7 años tienen una profundidad mística y después se va perdiendo porque va entrando más razonamiento a nuestra existencia y a la de ellos. Por eso es tan importante que en los primeros años de vida se vaya inculcando y educando aquellos valores que queremos que permanezcan en los hijos. El Papa vuelve a reafirmar esto diciendo que la educación de estos niños es un derecho y es un deber. Habla de que hay situaciones especiales y hay que mirarlas caso a caso, y aquí ya entramos en lo pastoral. Muchas veces, y ese es un error que lo dice el Papa también, se ha querido generalizar la doctrina, diciendo esto es así y es así, y no hay manera de cambiar o de ver desde otros matices. El Papa dice esto es así porque la doctrina lo dice, pero veamos caso a caso, veamos las circunstancias de cada momento de ese matrimonio, de esa familia, y pastoralmente vamos acogiendo y viendo cuáles son los caminos. Por lo tanto, ahí hay una apertura. No se cierra simplemente una ley o una norma. De hecho, él invita en esta exhortación a debates abiertos. Es decir, que de alguna manera podamos en cada lugar y en cada circunstancia, en cada sociedad, seguir conversando el tema de la familia, obviamente los que pertenecemos a la Iglesia desde nuestra visión cristiana, pero también abriéndonos a escuchar a aquellos que no son de nuestra fe o no participan en nuestra Iglesia. Eso es una riqueza. El Papa ya está mostrando una novedad, lo que decíamos al comenzar este comentario, en la actitud en la cual nosotros, los pastores, los agentes pastorales, la Iglesia toda, debe enfrentar la familia y el matrimonio como realidad de la sociedad. El Papa también nos invita, y invita a los matrimonios y a las familias, a vivir una espiritualidad matrimonial.
vemos que los matrimonios cristianos a veces van perdiendo profundidad espiritual y van de alguna manera quedándose en las cosas de la, que la sociedad nos va ofreciendo, olvidando a Dios. En los matrimonios se lee a menudo el Evangelio de la roca, el que sustenta la fe sobre la roca o sobre la arena, esta parábola de Jesús. La roca es Dios. Si un matrimonio se sustenta en esa roca, que es Dios, en la espiritualidad matrimonial, ese matrimonio va a ser fortalecido y vendrán vientos, tempestades, problemas, y va a poder soportarlos porque va a estar tomado de la mano de Dios. Aquel que construye su matrimonio, su familia sobre arena, vendrá un problema el primero y sin duda puede destruirse esa familia o ese matrimonio. Y lo vemos cómo pasa esto a menudo. El Papa utiliza una palabra muy jesuita, él es jesuita en esta exhortación y habla del discernimiento, que significa de alguna manera como agentes pastorales, como sacerdotes, como obispos, como iglesia, discernir la necesidad de ver que no nos separemos del Evangelio, por un lado, pero que a la vez seamos acogedores, seamos, invitemos a participar en nuestra vida eclesial a todos, incluso aquellos que se sienten, incluso y sobre todo aquellos que se sienten fuera de la iglesia. Hay muchas personas que por haber tenido problemas en su familia, en su matrimonio, se sienten excluidos. El Papa, y esta es otra novedad, nos invita a todos, y especialmente a los pastores, a abrir nuestras iglesias, a abrir nuestra vida pastoral a todas las personas y especialmente a aquellos que han sufrido tanto temas familiares, temas matrimoniales. Sin duda es importante que cada iglesia diocesana, cada pastoral, vaya estudiando esta exhortación para ver de qué manera podemos acoger mejor a tantas personas que ven sus vidas y sus proyectos de vida destruidos por estas situaciones familiares. Esta exhortación, desde ya su título, Amoris Laetitia, debe quedar ojalá grabado en el corazón de todo joven y de toda joven que inicia su vida familiar a partir del matrimonio. La alegría del amor. Antes de casarse, sin duda, todos buscan ser felices y por eso hay un compromiso. Y lo hacen pensando que Dios va a estar presente en su vida y les va a ayudar a tener esa alegría. El Papa da ejemplos concretos de cómo mantener vivo el amor. ¿Cuántas veces se acercan personas a conversar con nosotros, los sacerdotes, y nos cuentan que el amor se ha ido diluyendo, se ha ido enfriando en sus relaciones matrimoniales? Y generalmente son los mismos problemas. Falta de comunicación, hogares donde el trabajo pasa a ser lo más importante y va quedando relegada la vida familiar y la vida matrimonial y de pareja. Muchas veces también la rutina que va matando y enfriando el amor. El egoísmo también es un elemento que está por debajo de todo esto. El querer uno estar bien, quizás sin importar mucho lo que el otro está viviendo. El Papa nos invita a través de esta exhortación a revivir el amor. Y si los matrimonios cristianos y los no cristianos leen y estudian y rezan a partir de esta exhortación, estoy seguro que van a encontrar elementos que los van a ayudar a reavivar la llama del amor. Ojalá todos podamos leerla, estudiarla, compartirla, trabajarla y seguir estos caminos que el Papa nos presenta. El discernir, el acoger, el acompañar a las familias cristianas. Que el Señor bendiga a todas nuestras familias. También bendiga, porque así lo dice el Papa, a aquellas que han sufrido, aquellas que han tenido dificultades, incluso aquellas que han tenido que separarse, para que juntos podamos construir el reino de Dios y que nadie se sienta excluido de esta hermosa tarea que el Señor nos ha dado. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre,
Es una alegría estar con ustedes compartiendo los caminos de la Iglesia. Hoy queremos compartir con ustedes lo que es Misión Solidaria África, una fundación de origen chilena fundada por el padre Ricardo Cáceres, quien es párroco de la parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y María, ubicada en la calle Peyronet, en Quilpué. Y para conversar de este tema, me encuentro aquí con Mariela Castro. Muchas gracias, Mariela, por estar con nosotros. Okay. Y con Felipe Repeto. También muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia de misión y además lo que es la experiencia de estar dentro de los comienzos y el nacimiento de esta fundación. Cuéntame un poco, Mariela, ¿qué es lo que es esto de Misión Solidaria África? ¿En qué consiste? Mira, la Fundación Misión Solidaria África nace hace varios años como grupo de voluntarios que viaja en los veranos a trabajar a Mozambique, mientras el padre Ricardo estuvo en África en esos años. Y luego en el año 2014 se crea como fundación y desde ese momento ya empezamos a trabajar bajo esa figura. Y hoy estamos trabajando en África en un proyecto de primera infancia. ¿En qué consisten estos proyectos? ¿En qué consiste propiamente tal la misión a realizar? ¿Y de qué forma se puede ser parte de esta misión? Como decía bien Mariela, la fundación tiene en sus orígenes un grupo de padrinos que va ayudando a la comunidad de niños en la cual trabajaba el padre Ricardo en Mozambique. Ese grupo de padrinos después se va ampliando cuando el padre convoca a ciertos amigos, en el fondo gente cercana, a que participe de esta misión. Entonces, este grupo empieza a tomar dos caminos. Entonces está el grupo de los padrinos como un primer programa de la fundación y después empieza un proyecto de voluntariado, que es básicamente visitas los veranos por periodos de hasta un mes, donde los distintos voluntarios iban en el marco del trabajo que hacen los salesianos con los oratorios de Don Bosco a trabajar con jóvenes y con niños en Mozambique, especialmente donde estaba el padre Ricardo, que era en el norte de Mozambique, en la provincia de Tete. Mariela, ¿cuál es esta realidad donde están insertas estas misiones, donde van los misioneros o lo que se está ayudando? ¿Cuál es la realidad social? ¿Cuál es la realidad política actualmente? Bueno, la realidad obviamente es muy distinta a la nuestra. En lo que es educación, en África todavía hay condiciones muy precarias en cuanto tanto al nivel pedagógico, por así decirlo, como a las condiciones físicas de las escuelas, de los jardines infantiles. De hecho, la educación parvularia que tenemos en Chile no tiene nada que ver con la que existe allá. Allá no existe la educación inicial como política de Estado. Entonces, la realidad en la que nosotros estamos trabajando, como lo decía, es bastante precaria y es mucho lo que podemos hacer en términos de ayuda, sobre todo en el lugar en que están nuestros voluntarios en el proyecto que tenemos ahora. Están trabajando con muchos jardines infantiles y muchos monitores, monitoras que son en el fondo las educadoras que trabajan con estos niños. Pero las educadoras, para entender un poco el proyecto, ¿van educadoras desde acá a Mozambique o es que también interactúa, digamos, gente del mismo país, de la misma ciudad? Claro, lo que pasa es que, bueno, nosotros el año pasado postulamos a un proyecto del gobierno de Chile en el marco de la cooperación internacional y este proyecto fue seleccionado y lo ganamos y pudimos llevar este trabajo con cuatro voluntarios chilenos que están haciendo específicamente una intervención en las salas de los jardines infantiles de Mozambique, específicamente en una provincia que se llama Inhambane. Entonces son cuatro profesionales chilenos que nosotros tenemos allá, que van a formar a las monitoras que podríamos decir, compararlo con Chile, tienen cuarto medio, a veces son las mamás que tienen más condiciones, que se hacen cargo de estas escuelas o escoliñas, como le llaman allá, y trabajan con este grupo de niños. Entonces los monitores los van a formar,
Estos voluntarios les van a dar herramientas pedagógicas para que ellos puedan hacer un trabajo mejor en la sala. ¿Tú ya has tenido alguna experiencia de misión en África? He estado dos veces en África. Dos veces. ¿Cuál ha sido tu impresión? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, África, me acuerdo haberle contado de las primeras comunicaciones que tuve cuando llegué allá, un correo electrónico que le mandé a mi mamá y le digo, mamá, África es tal cual como uno se lo imagina. Ahora, obviamente yo hablo solamente de mi experiencia puntualmente en Mozambique y dentro de Mozambique, tampoco todo Mozambique, sino que un lugar específico donde nosotros estuvimos. Pero respondiendo un poco a la pregunta también que le hacía a Mariela, la realidad de Mozambique es una realidad que es... me acuerdo haber llegado y que los padres que estaban allá, los salesianos, decían, Mozambique es un lugar de misión, es un lugar que para la iglesia, obviamente todos los lugares son de misión, pero la área urbana de Chile quizás no es el lugar de misión que uno tiene, eso como que van los sacerdotes y hay comunidades y están fundando permanentemente nuevas comunidades. Pero la realidad que a mí me tocó vivir en Mozambique es justamente esa. Una iglesia donde las parroquias estaban repletas de gente, donde seguían tradiciones que para nosotros son anticuadas. Me acuerdo especialmente una comunidad que estaba muy al interior, donde en la misma misa los hombres estaban a un lado, las mujeres a otro lado, pero todo con mucho respeto, muchísimo respeto a la misa, misas que duraban 3 horas, donde se traducía a los distintos dialectos locales la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, con cantos, con danza, y uno estaba en una misa que duraba 3 horas y media, que partía a las 6 de la mañana y que pasaba volando por lo demás. Es la realidad, una realidad muy, muy precaria, como decía Mariela, pero al mismo tiempo muy alegre, muy de mucha, como esa alegría que todavía tienen muchos pueblos en África que no han perdido, como una cosa que uno podría llamar como inocencia, como en el fondo quizás no estar tan conectado al mundo occidental que nosotros vivimos, pero que es sumamente enriquecedor. Sumamente enriquecedor. Ellos ven oportunidades, ven con otro ojo la sociedad, la verdad. Son sumamente agradecidos, o sea, tremendamente agradecidos. Sí. Ahora, ¿cómo es ese choque cultural? Porque en el fondo tú, sin ser Chile, digamos, un Europa, ¿no es cierto? Pero ya la tecnología aquí, los avances son notables, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese choque cultural también en cuanto a la fe y en cuanto a la misma cultura? Mira, mi experiencia fue algo realmente bien particular. A mí uno piensa que África está quizás desconectado, que en África casi que la gente anda como era Chile hace 200 años, pero la verdad es que la tecnología a los lugares en los que yo estuve llega y ha penetrado muy fuerte. O sea, claro, uno pensaría, te preguntaría, pero ¿hay electricidad o no hay electricidad? Por supuesto que hay electricidad, pero también por supuesto que hay internet, por supuesto que hay internet inalámbrica, la gente anda con celulares. Y claro, al menos como lo que me pasó a mí el choque era que les ha llegado esto muy de golpe, quizás nosotros nos damos cuenta, pero les ha llegado esto muy de golpe y es parte de sus vidas, es parte completamente de sus vidas. No sé, me acuerdo de haber estado en la misa y no sé, de repente gente que contestaba los celulares, que hablaba, como muy, muy viviendo esta novedad, con Facebook, con redes sociales, etc. Así que, en realidad, a pesar de ser condiciones bien precarias, también viven esta revolución tecnológica que a nosotros nos toca vivir en Chile. ¿Cómo ha sido tu experiencia también? ¿Tú estás ahora en África? Sí, estuve un mes en el 2014. Ya. Bueno, esa experiencia fue, yo creo que en lo personal, muy, muy marcadora en cuanto a la vida que uno tiene. O sea, poder valorar lo que uno tiene y de alguna manera, desde la profesión que uno tiene, porque yo soy educadora de párvulos, saber cuánto uno puede aportar. Mi experiencia, cuando yo fui, nosotros fuimos en el mes de enero, nos tocó compartir con mucha gente adulta en las comunidades, gente muy, muy comprometida, gente que viaja 2, 3, 4 kilómetros para llegar a una misa.
Eso, yo me gustaría que eso nos contara, porque yo me tocó justamente en una experiencia que me tocó de hacer, y habían africanos, y ellos me decían la cantidad de kilómetros que recorren para llegar a la misa, para solo ir a la misa y después devolverse de nuevo a su... Nos tocó ir a una formación en un lugar, y recuerdo que el sacerdote, que es un sacerdote palotino, un hombre muy, muy, de mucho espíritu, iba llevando a todas las personas que iban a participar en esta capacitación, los iba subiendo en su camioneta. Y íbamos mucho, entonces la gente, el interés, la alegría por ir a compartir un par de horas con nosotros y con el sacerdote, ahí se nota ese espíritu de cristianismo, de hermandad también. Entonces, andar tantos kilómetros para vivir esta experiencia es tremendamente valorable. Es porque hay fe, digamos. Es porque hay fe, es porque hay algo que los llama y los anima. Y en lo personal, yo estuve un mes en específicamente en Iñarrime, donde estamos haciendo este proyecto. Me tocó conocer un jardín infantil, que era un jardín infantil distinto porque tenía un poquito más, por así decirlo, de toques occidentales, ya que es de la Congregación de las Hermanas Palotinas, pero que tenía mucha carencia en lo pedagógico, en la formación. Y desde ese momento, a mí, digamos, me surgió la idea de poder intervenir. Tal vez en mi experiencia yo no tuve mucho contacto con los niños. Trabajamos un poquito en algunas comunidades, pero de verdad no se pudo aplicar todo lo que llevamos referente a lo que es educación parvularia. Pero creo que Dios es tan sabio y a uno lo pone en el lugar preciso y en la hora precisa, que seguramente pensó en que este equipo, que éramos 4 voluntarios, cuando estuvimos ahí nos diéramos cuenta de esto, y a partir de esa experiencia de ver este jardín y de saber que no había jardines infantiles en la provincia que trabajaran de mejor manera, surgió este proyecto de primera infancia. Mariela, hay un tema que no deja de ser menor, el tema del idioma. Bueno, claro, el tema del idioma. ¿Qué idioma hablan? Allá hablan portugués. Portugués. Y seguramente idioma nativo. Claro, en esa zona hay varios dialectos. Bueno, es un tema fundamental y es lo que nosotros recomendamos ahora mucho cuando los voluntarios viajan, que haya una preparación previa, porque finalmente cuando uno va a formar, ¿cierto? Va a formar, lo principal es el idioma. Yo no hablaba nada de portugués. O sea, las cosas muy básicas, pero ¿cuál fue mi herramienta fundamental? Fue que, bueno, que yo toco guitarra y canto, entonces yo, una hermana que es nuestra ahora con la que trabajamos, la hermana Lourdes, una religiosa, ella me prestó su guitarra y mi guitarra fue pero maravillosa porque nos pudimos contactar, pudimos aprender, pudimos compartir. Entonces, pero el idioma para poder ir a trabajar y dar formaciones es fundamental. Sí. Bueno, el lenguaje de la música rompe todas las fronteras. Además. Felipe, yo sé que esto nació, digamos, como fundación, nace aquí en Chile. Uh-huh. Se constituye aquí en Chile. ¿En qué fase están en estos momentos ustedes como fundación? ¿Cuáles son los espacios donde se les puede contactar, poder comunicarse con ustedes, poder ver de qué forma poder trabajar también a través de esta red solidaria? Claro, como bien decía Mariela, en un comienzo la fundación nace, se constituye legalmente el año 2014 y ahí obviamente se integra un directorio, algo bien más formal, en los cuales se definen como líneas de acción. Entonces, como yo te contaba antes, está el programa de apadrinamiento, está este programa o programa de voluntariado en los cuales llegan personas con inquietudes de participar en la misión, de ser parte del grupo. Hay todo un proceso, se los entrevista, un poco se va viendo en qué tareas pueden aportar. También hay otros proyectos como este proyecto de primera infancia en el que estamos con Mariela dirigiéndolo desde Chile. Tenemos todavía una tarea pendiente, que es realizar proyectos en Chile con voluntarios chilenos en Chile vinculados a alguna actividad en África, ya sea con inmigrantes, ya sea... A ver, explícanos bien eso, porque si bien es cierto, igual quiero ahondar en el tema
de lugares específicos donde poder contactarse con ustedes y trabajar con ustedes. Pero profundicemos en este proyecto que está en deuda, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la idea? Mira, la verdad es que hasta que no haya un proyecto definido, por el momento son solo ideas. Así que yo en este momento comparto mi idea, pero que no necesariamente la idea que tienen todos, ni que tienen los que finalmente lo van a implementar. Pero mi idea es que la Fundación Misión Solidaria África haga proyectos en Chile que estén vinculados con África. Hoy en día la comunidad africana en Chile es cada vez más grande, hay inmigrantes y hay necesidades. Y si bien hay necesidades con el grupo de inmigrantes o de gente que está vinculada a África, también hay una labor que es sumamente importante y que es una oportunidad, creo yo, de que toda la experiencia de los voluntarios chilenos que han estado en África se puede transmitir y se puede generar un aprendizaje, se puede generar conocimiento, no información, como tú decías, tanta información, sino que transmitir conocimientos, transmitir experiencias que sí enriquezcan la misión propia que se hace en Chile o en otros lugares. Porque tiene la misión en África, como yo te decía, tiene elementos muy particulares. Es como una iglesia en Chile hace 50 años, una iglesia que estaba mucho más a cargo, mucho más involucrada, qué sé yo, en temas de salud, en temas sociales. Más sociales, exactamente. Entonces, para mí el proyecto, yo lo veo, o el proyecto en Chile lo veo así. Ahora todavía no está definido, habrá que tirar esas líneas. Pero sí, atendiendo a tu pregunta, la fundación está abierta y nos contacta mucha gente. Para este año tenemos alrededor de 20 voluntarios o postulantes que han manifestado su interés de participar en estos encuentros y que obviamente nosotros acogemos y les contamos de qué se trata la fundación y después, bueno, vemos cuál es el grado de compromiso que pueden adquirir participando, formando, preparándose posiblemente para ir a África. Ahora, ¿cómo se desarrolla justamente esta formación? ¿En lugares específicos de encuentro, dónde van desarrollando el trabajo? ¿Cómo lo van realizando durante el año? ¿Cómo se van congregando? Bueno, el primer paso es visitar la página de la Fundación, escribir al correo voluntariado@misionsolidariaafrica.com, enviar su currículum, enviar una carta con las motivaciones, ojalá anexar también un currículum pastoral, ya de algún trabajo que las personas hayan hecho en esa área, y posteriormente se hace una entrevista a las personas para ver qué es lo que pueden aportar a la fundación. Y luego se organizan los encuentros, nosotros tenemos encuentros mensuales de voluntarios, donde esos encuentros tienen por objetivo formar en distintas áreas a este grupo de voluntarios. Un lugar físico, la verdad es que como decíamos, somos itinerantes, vamos en... Hemos hecho en Valparaíso encuentros, hemos hecho en un santuario de Quillota, también hicimos en San Felipe algún otro encuentro, entonces nos vamos moviendo. ¿Y estos encuentros son abiertos o son para personas que ya se han inscrito a través de la página? Son las que ya se inscribieron, son las que ya postularon, las que entrevistaron. Ahora, no quita que muchas veces gente llegue con amigos que simplemente quieren participar de un encuentro, ver si les gusta, conocer, ver si se sienten acogidos, por cierto, pero ver si se sienten, si sienten que es la vocación, porque, claro, alguien puede, muchas veces suena entretenido, África, sí, vamos a misionar a África. Voy a safari. Claro. Pero hay algo que es muy importante, que nosotros no hacemos turismo social, en el fondo. Esto es ir a misionar, ir a seguir, un programa que está definido, ir a aportar en diversas áreas, que son muy transversales y que dependen de aquellos voluntarios misioneros que van a participar. O sea, si hay, como contaba Mariela, ella es educadora de párvulo y tenía un interés en ir a hacer formación en esa área, pero también hacemos formación en derechos del niño. Tuvimos una voluntaria, bueno, todavía es voluntaria, que es dentista y me acuerdo que hizo un trabajo de salud, de prevención de salud en su área. Yo personalmente soy ingeniero y cuando fui estuve a cargo de la logística de la misión en ese entonces y también hacía como una pequeña formación. Entonces, un poco recoger las habilidades de cada uno y armar un trabajo de misión en conjunto. Hace poco los que fueron, era una chica ella era ingeniera industrial, hicieron un trabajo de emprendimiento. Entonces, la verdad es ir aprovechando lo que cada uno tiene. Aportar de su riqueza. Exactamente. Aportar de su riqueza. La idea no es encajar a un determinado voluntario en un trabajo específico,
sino que buscar algo en lo cual él esté cómodo y lo pueda aportar desde su experiencia. Ahora, hay gente que a lo mejor no quiere involucrarse activamente en la misión, en una forma, digamos, de ir como misionero o activamente dentro de las reuniones, pero sí a lo mejor quiere hacerse parte de una red solidaria en cuanto a aportar con lo económico. Claro, entonces el camino a seguir es acercándose también al contacto de voluntariado o al email de contacto @misionsolidariaafrica.com y invitarlo a esas personas a que sean padrinos. El programa de apadrinamiento funciona apadrinando a niños de una escuela rural, que es la escuela rural donde está el padre Ricardo Cáceres, que es el fundador, en la provincia de Tete, en un lugar que se llama Moatice. Entonces, durante mucho tiempo nosotros aportábamos a los niños, a las familias directamente cuando él estaba allá, porque él hacía la selección, él veía las necesidades, era más fácil. Y hoy en día hacemos distintos proyectos. Hoy en día un proyecto que vamos a concretar en el próximo mes, espero, es el envío de un monto de dinero para la fabricación de pupitres. Porque esta escuela todavía tiene salas en las cuales los niños se sientan en el suelo y en el fondo requieren de estas cosas para ir mejorando la educación. Y proyectos como ese también vendrán otros a futuro. Estamos hablando de pupitre, que aquí mandar a hacer un pupitre, ¿no es cierto?, sale costoso. Estamos hablando, ¿cuáles son los costos más o menos de un pupitre en África? Para que la gente más o menos se haga la idea, digamos, que si a lo mejor quiere ayudar con uno de acá, a lo mejor pueden servir para dos de allá. Digamos. Bueno, los pupitres que nosotros vamos a mandar a hacer en esta instancia son pupitres para niños en los cuales se sientan tres niños. Sí. Entonces, entiendo que el orden del costo de cada pupitre eran como, no sé, $80 o $100. Y nosotros allá, el aporte que íbamos a hacer, bueno, pedimos presupuesto y obviamente elegimos el más conveniente. Ahora, por ejemplo, para la selección o para la postulación, digamos, a la misión, ¿hay algún perfil que deba cumplir la persona? ¿Hay algunos requisitos mínimos que haya que tener? Bueno, idealmente, cierto, como decía Felipe, aportar desde las habilidades que uno tiene, desde la profesión, desde lo que uno sabe, y también tener las ganas de servir, yo siempre menciono la frase que tenía el padre Hurtado, que dice que la profesión no es solo un medio para ganarse la vida, sino que también es una forma de que nosotros hagamos nuestra misión social. Entonces, solamente eso, y claramente nuestro trabajo está enlazado con la Iglesia Católica de Mozambique, por lo tanto, es importante que la persona también... Sí, gente de fe. Gente de fe, gente respetuosa, gente que crea también en la comunión espiritual. Y eso es lo importante. Ahora, el tema de la profesión, a veces hay gente que no tiene una profesión, pero tiene el deseo de aportar de lo suyo. A lo mejor es un excelente guitarrista. Claro. Bueno, nosotros han habido voluntarios de ese perfil. El punto central es que tiene que ser una persona que tenga fe, que vaya como misionero, como tal. Como te decía yo antes, esto no es turismo social, no es aprovechar esta instancia para hacer turismo allá en África, sino que es ir a servir. Entonces yo diría que lo principal es haber tenido una experiencia en Chile, una experiencia previa, que sea útil y ponerla al servicio. Para ti, Felipe, tu primera experiencia, ¿cuál fue el mayor desafío? Porque cuando uno va y se encuentra con otra cultura, se encuentra con otra realidad, siempre hay desafíos que uno tiene que romper. Comida, el idioma, prejuicios. Mira, yo puedo decir dos cosas. La primera, una cosa más bien de comodidad física, que nosotros donde estábamos era un lugar donde hacía muchísimo calor. El lugar que yo he sentido más calor en mi vida. Era un lugar que además de hacer mucha temperatura era muy húmedo. Entonces era, no sé, era la verdad que era una incomodidad que yo tuve como... En el fondo, aceptarla, y una vez que uno la acepta ya se relaja y en el fondo si estoy transpirado todo el día, bueno, estoy transpirado todo el día y qué importa. Y yo creo que lo segundo, que fue una enseñanza de vida, es que el choque cultural es tan grande, nuestra manera de vivir es tan distinta, que todo te sorprende, todo te llama la atención.
Y eso hay que saber controlarlo, porque si uno no es capaz de controlar ese sentido de novedad, finalmente la misión que uno hace no sirve, no contribuye mucho, porque uno está más como un espectador que como un actor. Entonces, a mí personalmente uno de los desafíos que me costó era entender, después de, no sé, unos días que ya, que esto no era un espectador, que esto no era ir a sacar fotos, que esto no era a absorber esa realidad para después contarla, sino que lo central era lo que yo estaba haciendo ahí, en ese presente, en ese momento, y intentar dejar de lado esto de sacar fotos, de sacar el video, de, que si bien sí es importante después, que si yo, para hacer publicidad, para enganchar a otras personas, pero lo central es lo que uno está haciendo ahí, y ese sentido de novedad es un desafío poder controlarlo, la verdad. ¿Y para ti, Mariela? Mira, para mí hay una cosa que yo tengo una hija chiquitita de 6 años, que bueno, también está bien vinculada con esta experiencia de África, el separarme de ella por un mes. Y yo recuerdo mucho que yo a eso temía, como a extrañarla mucho. Obviamente la extrañé, pero mi experiencia fue bien de mucha seguridad. Y descubrí una cosa bien interesante, ¿eh? Que cuando yo volví, me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo me dijo, le pedí tanto al Espíritu Santo que te protegiera, que te cuidara. Y entendí muy bien esa figura del Espíritu Santo, cómo está en nosotros y cómo va a donde uno vaya. Creo que espiritualmente fue eso. Y algo que me marcó, que podría, quizás desde el área más profesional, que me llamó mucho la atención, y que aquí en el mundo occidental hablamos mucho hoy en día de las neurociencias, ¿cierto? Del desarrollo cerebral, que es tan importante. En África todavía, ¿cierto? No se logra eso. Pero fue ver, las mamás llevan sus hijitos en las capulanas, que son estos géneros muy típicos africanos, y se las amarran aquí en la espalda. Entonces yo observé en una feria que había una mamá que puso este género en el suelo, ¿cierto? Se puso a su bebé en la espalda, y esta guaguita de haber sido 4 o 5 meses, o sea, no se cayó de la espalda de la mamá. La tomó, se la acomodó, la guagua se agarró bien de la espalda de su mamá, ese contacto físico. Ella tomó el género del suelo, la capulana se lo amarró y siguió, con 2 canastos, por supuesto, en las manos. Entonces, esa experiencia me llamó mucho la atención de cómo cargamos nosotros, acá en Chile, por ejemplo, y en Occidente, nuestros bebés así, y ellos en la espalda. Y creo que eso tiene mucho de también de espiritual y también de una cosa científica, que seguramente esos niños tienen otro desarrollo. Entonces, hay algo que ahí también pueden investigar en cuanto al apego, en cuanto a la estimulación temprana, que es un área tan maravillosa en educación parvularia. En estos momentos, ¿cuántos son los socios, por así llamarlo, o personas que participan dentro de la fundación activamente? En este minuto hay cerca de 25 voluntarios y hay cerca de 80 padrinos. Ese es el grupo que participa activamente. ¿Y esto implica tener que juntarse con ellos? ¿Cómo se va traspasando la información? ¿Qué medios utilizan para la promoción de...? Con los voluntarios se hacen encuentros, como ¿ya? decía Mariela, y con los padrinos se envían comunicaciones periódicamente. Porque también hay un tema de transparencia, de uso de fondos, que es relevante para ellos. O sea, para nosotros es muy relevante poder transmitirlo oportunamente. Ahora, el padre reside en Quilpué. Uh-huh. ¿El padre participa con usted, digamos, dentro de todo el funcionamiento de la fundación? ¿De qué forma está trabajando también con ustedes? Mira, el padre reside en Quilpué. Sí. Yo en Santiago. Mariela en San Felipe, otros en Viña, otros en Valparaíso. La verdad es que estamos todos dispersos, pero conectados por internet y por Skype y por todas las comunicaciones y por los medios modernos. Igual nos juntamos, pero intentamos siempre estar todos. Pero si no es posible, estamos siempre presentes a través de la tecnología, la verdad. Bueno, ahí está el valor de la tecnología, claro. Que a Dios gracias, como decíamos, no solamente es para el bombardeo informativo, sino que también sirve para este trabajo. Ahora, hablándolo así en chileno, ¿en qué parada están, digamos, en este momento? En este momento nosotros estamos
Bueno, el directorio cumplió su periodo y estamos en una renovación del directorio, como a nivel directivo. A nivel de proyectos, tenemos un proyecto, el que comentaba Mariela, el que está a cargo de nosotros, que es por 24 meses. Hay cuatro voluntarios en Mozambique que llevan 3 meses y que les quedan todavía 16 meses más en Mozambique. Después, los meses antes y los meses después son de evaluación y preparación. ¿Hay un mínimo para estar en Mozambique en misión? No, ¿o no, un no, máximo? No, o sea, en este proyecto, como se planificó, era con una estancia, bueno, 19 meses en Mozambique. Ellos van a venir en diciembre, van a estar un tiempo acá y después vuelven. Las misiones de verano generalmente son por un mes, por la simple razón de que tampoco todos tienen vacaciones de más de un mes. Claro. Y también otro tema práctico es que la visa de turista día, es por 30 días. Entonces también eso. Y esos son los dos proyectos. Está pendiente los proyectos en Chile y también otros proyectos que pueden aparecer en otros países de África. Felipe, Mariela, no sé si quieren hacer algún llamado a tomar conciencia de la misión en África a nuestros televidentes. Aprovechar que la tele es gratis. Bueno, invitarlos a participar en la fundación. Es un grupo humano maravilloso que crece cada día, donde el espíritu que nos une es, como decía recién, el servicio. Y que hay mucho por hacer. De repente la gente dirá, ¿por qué se van a África y no en Chile? Bueno, porque yo pienso que Chile está bastante mejor, está bastante bien, tenemos nuestros problemas, pero África necesita de nuestro aporte. Y la idea es invitar a las personas a que participen, a que vean la página de la Fundación, a que escriban y se interesen. Y como decía Felipe, si quieren ir a lo mejor a un encuentro, ver de qué se trata, siempre, siempre van a ser bienvenidos. Facebook, ¿cómo están en Facebook? Misión Solidaria África, el correo voluntariado@misionsolidariafrica.com, contacto@misionsolidariafrica.com. ¿Algún teléfono? No, en mi llamado sería simplemente a invitarlos a todos a que sean parte como ustedes se les ocurra, como ustedes puedan, de acuerdo a sus medios. Si alguien quiere colaborar con una contribución muy pequeña, es bienvenido. Con una contribución mayor, por supuesto, que también es bienvenido. Si alguien tiene la inquietud, de alguna manera difícil de comprender, de querer ir a África, difícil de comprender para uno a veces y difícil de comprender también para la familia, decirles que los convocamos, que este es un espacio en el cual los vamos a recibir, un espacio que nosotros creamos, que nosotros ofrecemos para que ustedes puedan servir de la manera que ustedes sientan que están llamados a hacerlo, simplemente. Así que están todos, la verdad, bienvenidos. Escribir el correo electrónico, visitar la página de internet, el Facebook, porque hay fotos, hay videos, hay cosas con las cuales ir interiorizándose en esto. Felipe, Mariela, muchas gracias por su experiencia. Muchas gracias por lo que hacen también por un continente tan azotado por la pobreza, tan azotado también y tan olvidado por Occidente. También recordarle a nuestros televidentes que si quieren saber más sobre esta misión, sobre todo en el sector de la Quinta Región, pueden dirigirse a conversar con el padre, ¿no es cierto?, Ricardo Cáceres, en la parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María, en la calle Peyronet. A ustedes, queridos hermanos, agradecerles, como es cada domingo, que hayan compartido la rica experiencia de la misión de la Iglesia, no solamente aquí en Chile, sino que ver también cómo esta Iglesia es universal, esta Iglesia de Jesucristo, que es capaz de romper fronteras, prejuicios, sobre todo por un continente, vuelvo a repetir, que en este último tiempo ha sufrido tanto el olvido de Occidente y además azotado por grandes sistemas políticos y sociales. Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo y que tengan un muy bonito fin de semana en familia. Gracias.